¡Qué bonita es! Es que me encanta mirarla. Esta moto UCI V7 siempre me ha gustado mucho. Me parece un bombón de esos que llaman retro, neo-retro, neoclásico o vintage, como queráis llamarlo. Y pocas motos, pocos modelos encarnan, bueno, ese espíritu de fusión de lo clásico con lo moderno como esta moto UCI V7. Estamos con el modelo 2021 y la versión Stone. Recordemos que ahora la marca italiana ha decidido simplificar muchísimo la gama. Antes teníamos hasta 6, 7 versiones y ahora solo tenemos 2. Esta, la Stone, y luego la Special, que tiene un aire o un aura mucho más clásica, mucho más pura. Sin embargo, aquí tenemos una propuesta estética bastante más vanguardista, a pesar de ese faro redondito y de, bueno, de esas formas más o menos clásicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese negro mate, ese espíritu muy minimalista, se presta mucho a la personalización, que me lío, que tan de moda está. ¿Y qué nos ofrece, aparte de ese cambio de gama, la moto UCI V7 en este año 2021? Pues cosas muy interesantes, pero sobre todo una que para mí es fundamental, y es el cambio de motor. Subimos de cilindrada, escalamos de potencia y también de par. ¿Y cómo? Pues bien, sustituyendo el antiguo propulsor de 744 centímetros cúbicos por uno de 853, que deriva del que monta la V85 TT, esa preciosa trail de corte retro. Por supuesto, manteniendo la típica configuración que define a las motos de Moto Guzzi. Ese motor en V a 90 grados, en disposición transversal, con refrigeración, como se puede ver por aire, y que lo que ha originado es un incremento de potencia sustancial. Pasamos de 52 a 65, y eso realmente es una cosa que demandaba muchísimo el público. Yo había probado la anterior V7 y sí, es una moto que siempre me ha gustado, pero le faltaba ese extra de potencia que ahora mismo llega con esta versión 2021. Con lo cual, me parece todo un acierto. Eso también ha obligado a la marca a hacer otras modificaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para acompañar ese incremento de las prestaciones. Se ha reforzado el chasis, se ha evolucionado, también se ha montado una nueva pareja de amortiguadores traseros con más recorrido, y bueno, en otro orden de cosas, pues tenemos el nuevo escape también, y un asiento un poco más ancho, iluminación full LED. Aquí tenéis esta preciosa luz de día con la silueta del águila, y creo que le sienta fenomenal todos estos cambios en un año que es clave para la marca de Mandello del Lario, porque cumple 100 años. Aquí luce con orgullo este emblema de 100 aniversario, y por supuesto tiene muchos otros detalles que arropan a la perfección ese espíritu de vanguardia y a la vez clásico. Pero ya no os lo voy a contar desde aquí, sino que me voy a poner el casco, nos vamos a hacer una ruta por Madrid, luego vamos a buscar una carretera, porque ahí se desenvuelve fenomenal, y os voy a ir explicando y desgranando todas esas interesantes cosas que pone, bueno, a nuestro servicio esta moto UCI V7 para disfrutar de la carretera y de la ciudad con elegancia y tranquilidad. Ya estoy en marcha con esta Moto UCI V7 modelo 2021 en pleno corazón de Madrid, y disfrutando ya desde el primer momento de esa agradable posición de conducción que plantea esta moto, con los brazos que descansan cómodamente, las piernas no van muy flexionadas y todo es bastante relajado a nivel ergonómico, como no podía ser de otra manera. Estamos con una moto, ante todo, que yo definiría como amable, incluso simpática. No sé por qué me viene esa palabra a la cabeza, pero es que tiene un aspecto tranquilo, de líneas suaves, me resulta bonita, y bueno, y de allá esa simpatía. ¿Por qué? Porque también el motor
muestra una cara agradable, siempre en ciudad, tiene bastante buen rodar a bajas vueltas. Y eso siempre ayuda mucho, porque es una moto que no es puramente urbana, pero tiene un marcado carácter metropolitano. Y en la ciudad, o en los núcleos urbanos, va a desarrollar gran parte de su vida. Pero luego, como veremos más tarde, en carretera, y sobre todo gracias a este nuevo motor, pues tiene también mucho que ofrecer. Una de las cifras más interesantes asociadas a este nuevo motor es el par. Ojo, 73 Nm a solo 5.000 vueltas. Y además cuenta con el 80% ya a partir de las 3.000. Con lo cual, aquí en un terreno urbano vamos a tener siempre muy buen empuje ya desde bajas vueltas. Pesa 198 en seco y unos 218 con todos los líquidos, pues en marcha podemos manejarla muy bien. Se nota ligera en los movimientos, manejable, y bueno, pues luego en parado, lógicamente, eso, ese peso sí se va a notar un poquito más. El cambio de marchas es un poco sonoro y un pelín brusco debido a la transmisión secundaria por cardán, pero sin embargo es preciso. Esa caja de cambios de 6 velocidades funciona bien. Nos podemos meter con la moto muy bien por cualquier sitio porque es sobre todo estrecha, con los espejos muy bien integrados, que ofrecen una buena panorámica de lo que sucede detrás. Pero bueno, a partir de las 3.500, 4.000 vueltas empieza a vibrar bastante ambos espejos y se distorsiona la visión, lo cual no es muy agradable, pero tampoco un gran problema. Es una moto con el centro de gravedad bastante rebajadito y eso da sensación de control y de confianza, y hace que los movimientos fluyan siempre con facilidad. Me gusta muchísimo el suave rodar que tiene este bicilíndrico en V a 90 grados. Y ese sonido que tiene, además. También fino, con estilo, como el resto de la moto. Aquí podéis ver que zigzaguear entre coches, bueno, no es ningún problema, porque además tenemos un buen ángulo de giro. La moto obedece muy bien a nuestras insinuaciones desde el manillar, sin demandar ningún esfuerzo por nuestra parte. Es una delicia rodar con ella a un ritmo tranquilo. Y es que destaca por ese confort de marcha, debido en gran medida a esas suspensiones que me parece que tienen un ajuste, un tarado ideal. Porque sí, son más bien blandas, pero todas esos pequeños badenes los filtra, bueno, con una finura tremenda. Y eso, claro, hace que no nos lleguen sacudidas a la zona lumbar ni nada. Y como no es una moto deportiva, aunque la suspensión sea blandita, pues no nos va a restar eficacia, porque nunca vamos a ir ahí apurando el límite del motor y de la parte ciclo. No tendría mucho sentido con una moto así. Esa horquilla convencional que monta adelante con barras de 40 milímetros, pues cumple su trabajo a la perfección. Y los nuevos amortiguadores, como he dicho antes, con más recorrido que monta detrás y que además son ajustables en 5 posiciones de precarga, pues están en perfecta sintonía con esa horquilla delantera, con el chasis, y ahí tenemos un conjunto que armoniza muy bien, incluidos los frenos, con esa pinza Brembo delantera y un único disco de gran diámetro,
Y podríamos pensar que nos puede faltar frenada, porque lo cierto es que, como ya os he dicho antes, es una moto que pesa lo suyo. Pero bueno, aquí veis qué frenada acabo de hacer de repente. Y ha sido súper eficaz el sistema. He accionado tanto el freno delantero como el trasero y la respuesta ha sido inmediata. Desde luego, esa pinza Brembo delantera de cuatro pistones muerde muy bien y se puede dosificar muy bien la fuerza que aplicas, ¿no? Sí que he hecho de menos que también tiene maneta Brembo, que bueno, pues que fuese regulable, ¿no? Tampoco es regulable la del embrague, que no es que sea muy blandito, pero tampoco es especialmente duro. Y bueno, esa maneta no supone ningún problema. No sé si podéis ver ahí la vistosísima instrumentación con ese cerco cromado que tiene estos dos detalles de diseño ahí a los lados, donde, bueno, pues van ahí, como podéis ver, los intermitentes. Y bueno, pues este cuadro totalmente digital ofrece abundante información. Por supuesto, tiene ordenador de a bordo y podemos controlar todos los parámetros de la moto, porque tiene aquí la marcha en granada, un poco en pequeñito, pero bueno. Por supuesto, los odómetros, temperatura exterior, hora, el velocímetro se ve muy bien, y toda la parte de arriba es el cuenta revoluciones. Cuando pasa las revoluciones de un determinado margen, que además nosotros podemos establecer, toda esta silueta central digital que simboliza el águila se pone a parpadear. Mirad. Ahí, para que cambiemos de marcha. ¿Lo veis, no? Ahí está. Otro detallito más de una moto que desde luego es un caramelo en ese sentido. Está cuidada al máximo en los detalles. Calidad Moto Guzzi. Y desde este botón mode, además, podemos ir modificando, pues bueno, todos los parámetros que podemos visualizar aquí abajo. Ahora tenemos el odómetro, tenemos un parcial, el otro parcial, y los consumos medios e instantáneos, el control de tracción que tiene para reforzar la seguridad activa. Y luego este menú en el que podemos entrar, no sé si lo veis ahora, ahí está, pues clock set, pay request. ¿Para qué? Para tener acceso a la conectividad en mía del grupo Piaggio. Ya estamos en carretera, un entorno que me parece ideal para esta moto Guzzi V7. Para rodar a ritmos tranquilos, es una montura que nos va a acompañar a la perfección, con un motor que no es para nada prestacional, pero que gracias a ese incremento de la potencia con la que cuenta ahora, pues vamos a tener un poquito más de margen, que nos va a venir muy bien cuando necesitemos, pues algo más de rendimiento, por ejemplo, para hacer adelantamientos y demás. Aquí el depósito de 21 litros cobra todo el sentido. A ritmo tranquilote vamos a poder devorar kilómetros sin descanso, porque es una mecánica que, como tampoco pide mucha guerra, pues podemos circular con ella tranquilamente y el consumo no lo vamos a subir mucho más allá de 5 litros. Y esto significa que la autonomía va a ser bastante buena, como mínimo unos 350 kilómetros o algo así. En fin, que esto, tanto para carretera como para ciudad, lo que va a significar es que no vamos a tener
que estar visitando la gasolinera de forma continuada. Gracias a ese precioso depósito de gran capacidad. Creo que el desarrollo, tirando más bien a corto, pues encaja muy bien en el carácter y el espíritu de esta moto, que no quiere impulsarnos a grandes velocidades, sino a velocidades placenteras, con las que disfrutar, pues bueno, del paisaje que tenemos a nuestro alrededor y del viento en la cara, que cuando uno no va muy enciscado, pues no molesta. En fin, ese es el espíritu que mueve a esta V7. Y sin duda, el motor es lo que mejor apoya, bueno, toda esta idiosincrasia que plantea. Las vibraciones, dentro de que, bueno, pues están ahí y son perceptibles, no son molestas. Sí a los espejos retrovisores, como ya os comenté cuando estábamos en ciudad, que en cuanto empiezas a acelerar y sube de régimen, pues se distorsiona la visión. Vamos a entrar aquí en un tramo más reviradito, donde poder disfrutar con esta moto UCI V7. Y os voy a enseñar cómo también, pues, tiene reservada diversión en pequeñas dosis, eso sí, pero se mueve realmente bien. En estas carreteras secundarias se encuentra a las mil maravillas, porque aquí, claro, además con el medio régimen disfrutamos un montón, no hace falta forzar mucho más. Una cosa que me encanta de la moto, en cuanto a las suspensiones, que dije que eran, bueno, que filtraban muy bien las irregularidades en ciudad, que son más bien blandas, es que cuando encontramos el recorrido final, digamos que ahí se endurece el hidráulico para que sea consistente la respuesta, con lo cual, pues bueno, también podemos tener, o tenemos de hecho, eficacia dinámica en este tipo de escenario. La horquilla no se viene abajo, aunque frenemos un poquito fuerte, y eso nos garantiza que aquí en carretera también vamos a pasarlo bien. Esa llanta de 18 pulgadas delante mantiene muy bien estabilizada la moto, tampoco juega en su contra en el plano de la agilidad, y podemos moverla muy fácilmente de una curva a otra. Se siente manejable. Contamos con ABS de doble canal, y lo cierto es que me parece que la moto, como yo dije antes en ciudad, está muy bien equipada, aunque aparentemente el hecho de contar con un solo disco delantero, aunque sea de 320 milímetros y mordido por una pinza convencional Brembo de 4 pistones, puede plantear dudas, pero no. Trabaja muy bien, y si lo acompañamos con el trasero, la moto se para en un santiamén. Así que aquí sigo disfrutando del paseíto por los alrededores de Madrid. Cuando llevo el motor a la parte alta, ahí sí que el sonido no me gusta tanto, pero en el medio régimen es agradable. Me puedo animar un poquito. Y la moto UCI responde con seriedad a mis demandas de ocio. El mullido del asiento me parece que coge muy bien mi trasero, y aunque no es una moto rutera, creo que si te pasas
un par de nosotros encima, no creo que te vayas a resentir. Se nota ese poco más de músculo de este bicilíndrico en V a 90 grados. Viene genial. Las aceleraciones, pues claro, es más instantánea la respuesta. También tenemos más recuperación. Pues ya he acabado la ruta, pero no la prueba. Por eso estoy puesto en esta parte trasera de la moto, porque creo que merece la pena verla con atención. Aquí tenéis ese logotipo de Moto UCI bordado en el asiento, por supuesto el asiento tipo colchadito, así clásico, y eso contrasta muy bien con este faro redondito de LED, por supuesto, igual que los intermitentes. Y también me gusta mucho esta doble salida escape a cada lado, quiero decir, es escape a cada lado, que le da pues mucha armonía, ¿no?, a la zona trasera, donde además contamos con uno de los nuevos elementos que se me olvidó comentaros en la presentación de las novedades, y es un neumático un poquito más ancho, de sección 150. Así que, bueno, pues como vemos, es una moto repleta de calidad, de detallitos, y lo que sí que no quiero pasar por alto, como siempre hacemos, es que me suba a la moto, que veáis cómo me queda, y así podéis, bueno, pues tener una comparación con vuestro tamaño. Se levanta con bastante facilidad, no son para nada traumáticos esos 218 kilos de peso con todos los líquidos. Retraigo la pata de cabra, que tiene un diseño así largo, curioso, pero bueno, se despliega y se retrae bastante bien, y aquí me tenéis. Llego con los dos pies plantados así, mido 1,66 m, para los que todavía no lo hayáis escuchado, y el asiento está a 780 milímetros del suelo. Con esa altura yo debería llegar todavía mejor, pero yo creo que el tema es que el asiento es un poco ancho, entonces me obliga a abrir un poquito más las piernas, pero bueno, ningún problema, soy bajito y llego fenomenal. Veis como el ángulo no está para nada forzado de las piernas, los brazos descansan con comodidad, y tenemos, como ya he venido recalcando durante toda la prueba, un puesto de conducción muy confortable. Y ahora sí que estamos en la recta final. Por eso me he puesto detrás de la moto, para que ella tenga todo el protagonismo, porque se lo merece, ya que apuesta muchísimo por la estética. Y aquí voy a comentar también alguna cosa que no he dicho durante la prueba, pero que me parece que podría ser mejorable. Por ejemplo, tengo solo, bueno, dos aspectos, sin mucha importancia, bueno, cada uno la que le quiera dar. El primero de ellos, el tapón de gasolina, muy bonito, aluminio así, cepillado, pero ¿qué es lo que pasa con él? Que lo quitamos, ¿y dónde lo ponemos? En la mano. No sé, me resulta un poquito incómodo, por lo demás, perfecto. Y luego, la instrumentación es preciosa, en formato digital, encaja muy bien con ese espíritu de clásico y de vanguardia, pero no tiene nivel de combustible. Bueno, a mí es una cosa que a lo mejor es que soy un poquito maniático, pero me gusta siempre verlo. ¿Qué va a pasar en esta moto en ese sentido? Que no vamos a tener mucho problema por ese gran depósito de combustible que había comentado, de 21 litros, para una moto que tiene un espíritu bastante urbano, pues es realmente generoso, ¿no? Entonces, aparte de que no vamos a estar yendo continuamente a la gasolinera, además tenemos 4 litros de reserva, con lo cual, bueno, aunque digo que no tenemos ahí esa información, quizá no es crítica en un modelo como este. Quería también recalcar, como os he dicho antes, la estética y sobre todo la calidad general del conjunto, porque eso indudablemente me va a llevar a hablar del precio, pero quiero que veáis aquí, por ejemplo, aquí en la parte de la estribera, de la palanca de freno y demás, ese aluminio mecanizado, bueno, este Moto UCI, ¿no?, aquí en las culatas, esas chapas ahí, le quedan realmente bien. Los escapes me encantan, con ese acabado así tipo megáfono que se abre, y en definitiva tenemos una moto que apuesta sin duda por la calidad de construcción, la calidad visual, y que indudablemente
eso se va a pagar. Y además tiene una personalidad arrolladora, sobre todo definida por este motor, por este nuevo motor que incorpora esta Moto Guzzi V7 modelo 2021, que es la cuarta generación de esta moto. Y además Moto Guzzi ofrece este motor con una versión limitable para el carnet A2, que pienso que es bastante interesante para esta gente que con esa limitación quiere ya disfrutar de lo que es una moto grande, digamos, porque esta, aunque se maneje muy bien, ya es una moto de cierta entidad. Y para ese público que tiene debilidad o nostalgia, ¿no?, debilidad por la elegancia o nostalgia del antiguo, pues esta moto le puede encajar muy bien. A mí me parece uno de esos bombones retro que no tienen, bueno, pues mucho parangón en el mercado. Realmente no hay competidoras frente a frente. Sí, por ejemplo, Triumph con la indudablemente Bonneville, pues ahí está también, pero son motos sin duda especiales, ¿no?, que encuentran refugio en esos nichos de mercado que son, bueno, pues para gente que busca algo, sin duda, con un punto diferencial. Y esta V7 de Moto Guzzi, sin duda lo tiene. A mí me ha encantado estar a los mandos con ella, espero que hayáis disfrutado vosotros también conmigo de esta moto. Si es así, bueno, pues dadnos un me gusta, suscribíos para estar atentos de nuestros próximos test. Todas las características técnicas de esta V7 2021 las tenéis con todo lujo de detalles en Motofichas, porque somos especialistas en moto nueva. Y como siempre digo, gas y cabeza. Nos vemos pronto por aquí. Hasta la próxima.